La causa que están llevando adelante junto al gobierno provincial desde hace un tiempo, en este caso puntual, por tentativa de contaminación, pero que ahora a partir de este nuevo hecho, la idea es hacerlo por una causa por contaminación directa contra la empresa finlandesa. Justamente después de esa asamblea esta mañana pudimos charlar con los ambientalistas, con uno de ellos, Oscar Vargas, que nos decía esto. Emanaciones de un olor muy fuerte, les causó dolor de cabeza, náusea y terminaron con vómito. Bueno, esta es una situación de la que nuestros técnicos, los ingenieros que están trabajando en la asamblea, nos habían advertido también que en la primera etapa, cuando se pone en funcionamiento la empresa, pasa este tipo de inconveniente. Nosotros hicimos desde la asamblea, salió un comunicado anoche, nuestra preocupación por la gente que trabaja en el puente, esto es en cuanto a gendarmería, prefectura, aduana argentina, aduana uruguaya, que vemos que están seriamente amenazados sus derechos humanos, su derecho a un ambiente sano, a la vida, porque prácticamente ha quedado el Centro Integrado de Frontera como formando parte de la empresa de Bonia por la distancia. Así que nos llama la atención ese comunicado de la empresa aclarando que va a haber olor y que se debe ajuste. Tenemos todas las dudas de que haya sido un nuevo accidente o incidente en esta maldita planta que quién sabe cuántas sorpresas más nos va a deparar. La idea es llevar todas las pruebas de esto y otras cosas más al juez federal para denunciar justamente a la empresa directamente por contaminación. Sí, exactamente. Nuestro equipo técnico, los abogados, estuvieron trabajando anoche, se van a juntar los elementos necesarios y dado que la asamblea se ha presentado como querellante junto con la denuncia que ha hecho el